Para la Universidad Nacional de Rosario creo que un evento, sobre todo un encuentro como este, ¿no? El Seminario de Investigación Militante, de alguna manera nos hace poner en la agenda muchas problemáticas y de qué manera, sobre todo estamos formando los estudiantes, pero también de qué manera estamos formando los docentes, porque nos pone a visualizar, ¿no? Cuál es el encuentro real entre la reflexión intelectual y la reflexión que podemos hacer con aquellas acciones políticas transformadoras que tienen las organizaciones, los movimientos sociales, que hoy son parte del encuentro. Y creo que no es menor para una universidad nacional, para una universidad pública en Argentina, poder tener este tipo de debates, por supuesto siempre acompañado con muchos referentes, tanto de organizaciones como referentes académicos, como referentes intelectuales, pero sobre todo la importancia de generar procesos de cogeneración de conocimientos entre movimientos y organizaciones sociales con la universidad y sobre todo con aquellos movimientos, aquellas organizaciones que tienen procesos de lucha, que tienen muchos muertos en sus luchas, que tienen muchas batallas y recorridos que han sido difíciles, que siguen siendo difíciles y que creo que hoy más que nunca la necesidad de defender la educación pública, la universidad pública, tiene que ver con una propuesta en donde la universidad esté más cerca de la propia comunidad, de su propio contexto y no aislada como lo viene siendo en los últimos años, sobre todo en el gran legado que nos ha dejado la reforma universitaria, casi 100 años, de poder proponer este tipo de acciones, este tipo de encuentros, de alguna manera nos va a posibilitar generar procesos más populares en nuestras universidades.